Sabiduría del Cielo, con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la Palabra de Dios. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día, tomado de San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, les llevaron todos los enfermos y poseídos. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios, y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él le respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he venido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta el Evangelio de este día la curación que el Señor hace a la suegra de Pedro, que dice estaba acostada en su cama, ardida de fiebre. La fiebre propiamente no es una enfermedad. La fiebre es un síntoma que revela que algo no está bien dentro del cuerpo. Por eso la fiebre lo que hace es defendernos de una infección. Lo mismo que la tos, lo mismo que la indigestión estomacal. Una tos, una indigestión estomacal, la fiebre, si no son crónicas, no son enfermedades. Simplemente están prendiendo las alarmas de algo que no está bien adentro del cuerpo. Pues bien, hay muchos tipos de fiebre. Evidentemente está la fiebre física, pero también hay muchas fiebres espirituales. Y una fiebre espiritual también está indicando que algo allí adentro del alma no está bien. Coloco ejemplo de dos fiebres espirituales, sin ser las únicas, porque obviamente hay muchas más. Pero por ejemplo, una primera fiebre: comprar y comprar, comprar y gastar. Incluso gastar lo que ni siquiera tenemos. Endeudarnos y endeudarnos. Sí. Es esa fiebre espiritual de volvernos compradores compulsivos, de gastar lo que no tenemos y de endeudarnos. Todo eso está diciendo que algo allí dentro de nosotros no está bien. Otra fiebre espiritual: el hombre y la mujer que están con uno y con otro y con otro y con otro, que nadie los hace afectiva ni emocionalmente, que viven en un desorden sexual constante. Es una fiebre insaciable por el placer, por la lujuria, por el desahogo carnal. Pero el amor está perdido. No hay compromiso, no hay fidelidad, no hay estabilidad emocional. Lo que hay es desorden y más desorden. Por tanto, todas esas fiebres y más están prendiendo las alarmas de algo que no está bien dentro del alma. Y solo Jesús, y únicamente Él, puede tener esa fiebre, puede tener ese malestar. Pero luego de que seas curado, a ejemplo de la suegra de Pedro, haz lo mismo que ella. Sirve al Señor, sirve a los hermanos. Que el Señor bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.